today with hundreds of other people who live and work and are invested in the city of Lawrence, and we're here to tell our stories about what the city means to us, why we love this place, and why we think Boston Magazine and a lot of other news outlets have gotten it wrong in terms of their portrayal of the city. We all understand there are serious challenges in this city. Many of us are working every single day to fight those battles in our schools, on our streets, in our neighborhoods, in a whole lot of different ways. And those stories aren't being told, we think, as often as they should be. And we also want to make sure that people who are working for positive change in the city are connected to each other and don't feel alone and don't feel that they're the only ones trying to make something happen. And so today is a day for people to come together and speak with one voice about their vision and their hard work for a very positive future for this city. Demostración que los ciudadanos de Lawrence le queremos decir no solamente a los personajes de Boston Magazine, pero sino también al mundo completo, que nosotros tenemos aquí residentes que estamos orgullosos de ser parte de esta comunidad, tenemos residentes que somos exitosos en esta comunidad, que nuestros jóvenes son exitosos y están también echando para adelante, se están educando. Entonces nosotros estamos aquí para demostrar que no todos los ciudadanos y residentes de la ciudad de Lawrence son personas que no tienen escrúpulos, al contrario, que somos personas no solamente con escrúpulos, sino personas decentes, personas honestas, personas trabajadoras, y que necesitamos que ellos y todos los residentes de Massachusetts sepan que no solamente estamos muy orgullosos de ser de nuestra ciudad y representar nuestra ciudad, pero también del estado de Massachusetts y por consecuente los Estados Unidos. You put the same picture in every time. My name is John Romero, Chief of Police in Lawrence, Massachusetts, and I'm here today at a rally to promote Lawrence, which is a great city. We're facing some challenges like every other city and town probably in the country, given the economy, but together, working together, we can make a difference in the city, and that's what we're doing here today. Thank you. No conocen nuestra comunidad y por eso hablan y se expresan como se expresan. Como puede ver por la gente que están aquí, es claramente que todo el mundo está ofendido por esos comentarios negativos. Y nada, vamos a seguir trabajando y nos vamos a concentrar en las muchas cosas buenas que estamos haciendo. Y esos comentarios negativos de personas que en verdad no conocen nuestra comunidad, simplemente lo vamos a ignorar. Pero después que nos expresemos y les dejemos saber a aquellas personas que se publican en la revista, I grew up in this city. My parents, like those of so many others standing in the crowd, came to this country 40 years ago. Like many immigrants who came before them, they were attracted to Lawrence because it offered work and what they saw as the opportunity to live out the American dream. I really can't hear you. Are you proud to be here today? Yeah! Really quickly, I if we do that together, and if not what's best for me, we can do it. So let's get back up. And stay. Y estoy feliz de decir que soy de Lawrence. Lo primero que le dije a mi esposo cuando me gradué de la Universidad de Abogado, le dije, bueno, necesito un edificio aquí en la ciudad de Lawrence, porque lo pienso comprar y quedarme aquí en la ciudad, practicando leyes, siendo una de las profesionales de aquí de Lawrence, como hay muchos de ustedes. Me siento orgullosa de decir que me paro aquí representando muchos de los profesionales que hay aquí en la ciudad de Lawrence, que realmente no los reconocen. Así que, felizmente le puedo decir a ustedes que nosotros nos paramos aquí hoy en día y decimos que sí somos de Lawrence.